Qué difícil, ¿no? Qué difícil es interpretar lo que sucedió. Poder interpretar, ¿no? Poder. Sí, sí. Es un horror. Ponerlo en un marco de ningún tipo de racionalidad de lo que ha sucedido. Realmente muy, pero muy doloroso. Cuesta pensarlo, cuesta describirlo, lo que se vivió allí en General de Valle, con este desenlace horroroso, que es ni más ni menos que un padre matando a su hijo de 2 años de un disparo adentro de un vehículo. El hecho lamentablemente ocurrió, ¿no?, este jueves en General de Valle. Interviene la Fiscalía de Instrucción de La Bulash. Este hombre, lo decíamos hace algunos minutos nada más, de 49 años, fue detenido, acusado de haber asesinado a su pequeño hijo, como lo decís, Mariano, de 2 años, allí en Le Valle, departamento Roque Sáenz Peña, según se ha informado, ¿no?, desde la policía. El que nos va a ayudar a intentar entender lo que sucedió es Guillermo Clos, periodista de General Le Valle. ¿Cómo va, Guillermo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Dijeron bien, vamos a intentar. Si ustedes están emocionados por este hecho que vive en una ciudad, se imaginan nosotros en una localidad de 6.000 habitantes, ¿no? Una cuestión que hoy a las 11 de la mañana sacudió la cotorra que tenemos a veces en el pueblo, ¿no? Un hecho aberrante realmente. ¿Qué datos tenían previamente de esta pareja? ¿Conocían las discusiones? ¿Había una restricción? No lo conocimos. Restricción había. Esta pareja se unió hace 8 años atrás, vivían en Virginia, después empezaron algunos problemas entre ellos, y esta joven madre se viene con su hijo aquí en General de Valle, donde tienen sus padres, sus abuelos, y el día de hoy precisamente correspondía un poco que este hombre tenía que tener la tenencia del menor. Ella un poco se negaba a eso. De hecho, fueron al juez de paz de aquí, de la localidad, le insistía que le dieran al bebé. Ella se negaba un poco, para mediar un poquito, se le otorga que tenga a esta criatura. El hombre se va de la reunión donde tenía que firmar la autorización de tenencia por el día de mañana. Se va al auto y comete este hecho aberrante que realmente lo sacudió a todos y realmente nos duele, a todos. Guillermo, ¿cuál fue el proceder? Tenemos entendido, y te lo consultamos porque hay muchas versiones, que el mismo padre es el que lleva a su hijo al hospital allí en General de Valle en su mismo automóvil. Sí. Así es, él le dispara. Nosotros estuvimos hoy con el abuelo materno. El bebé ya nos contaba de que la abuela materna trabaja de cocinera en el hospital, precisamente de General de Valle, en el centro de salud. Sí. Y este hombre con criatura entra al hospital y por voces de la propia abuela, ella nos contó hace un ratito que le dijo: acá te doy a tu nieto y voy por tu hija. Eso es lo que le dijo esta persona, que no sé si se le puede llamar persona. A la abuela tuvo ese diálogo con la abuela, eso lo que comentaba. Y el bebé fue rápidamente trasladado hasta el hospital de Río Cuarto, ¿no? Hasta aquí. Claro. Al ver la situación tan riesgosa, porque el disparo le entra por un ojito y le rebota en la parte de atrás de la cabeza, vuelve a rebotar hacia adelante. El abuelo materno me contaba que un especialista en armas, un policía retirado, me contó de que hace cuenta que fueron 2 disparos, en este caso, para rebotar la bala. ¡Qué locura, por Dios! El cerebro. No, la chiquita fue rápidamente y bueno, no llegó lamentablemente a la ciudad de Río Cuarto. Guillermo, la conmoción que debe haber en Le Valle debe ser realmente impactante, no pocas veces vista. No, sí, no se imaginan ustedes. Por eso digo que a veces ser periodista de pueblo, a nosotros con Tamara que estamos aquí, que es un trabajo también, nos duele mucho porque nos conocemos todos acá, o sea, sabemos la idiosincrasia de cada uno de los que habitamos en este bendito suelo. Uh-huh. Que pase una cosa así es tremendo. ¿Hubo algún esquive del hecho para que desviara un poquito la información? La verdad es que el informe oficial no nos dice nada, simplemente dice que un supuesto
sujeto autor, dice el informe policial. No hay una información fehaciente todavía de la policía. Se está investigando. Guillermo, es una... Sí, es una familia conocida, digo, la madre proviene de una familia conocida allí de General Levalle. Sí, muy conocida. Gente de trabajo, como te decía, la abuela trabaja de cocinera en el centro de salud, el padre trabaja con máquinas, digamos, retrocavadoras. Gente de trabajo, gente común y corriente del pueblo. Lo que te quería decir, es que este hombre alegaba que él se quería suicidar él. Sí. Que el disparo le llegó a su hijo. Pero según dicen que el disparo fue muy cerquita de ahí. De claro. Su lugar. Bueno, realmente increíble, ¿no? Lo que nos estás comentando, la conmoción existente allí en toda la localidad y con datos realmente que son horrorosos, que se van a ir conociendo seguramente con el correr de la investigación. Uno se imagina el desconsuelo, ¿no? de esa madre, de toda la familia, ¿no? Sí, y de toda la localidad. Guillermo, muchísimas gracias por el contacto. Hasta luego. Gracias, Guillermo. Un abrazo.